Vamos con el desarrollo de las informaciones. Lo habíamos anunciado, tres personas se han postulado, han presentado ya la documentación. Son postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral. Lo hicieron en la comisión para recibir precisamente esa documentación. La mañana de este martes llegó la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la tercera postulación a vocal del Tribunal Supremo Electoral. Se trata de Juan Alejandro Mallea, ingeniero economista. Bueno, el compromiso es justamente el ser equilibrado en mis decisiones, en las decisiones que voy a tomar el Tribunal Supremo Electoral, para que el ciudadano se siente confiado de tener unas elecciones de las más limpias que han sucedido en los últimos años. Los postulantes deben cumplir 16 requisitos para inscribirse a ese proceso, entre ellos haber cumplido 30 años de edad y tener nacionalidad boliviana, haber cumplido con los deberes militares en caso de los varones y no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento y no tener sentencia condenatoria ejecutoriada. La Asamblea Legislativa Plurinacional abrió el jueves los libros para la inscripción de los postulantes a vocales electorales con miras a las elecciones generales. Después que el Pleno aprobó por más de 2/3 la convocatoria, el plazo para la postulación termina el próximo sábado 7 de diciembre.